Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuerte debate y polémica genera en Colombia la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años. Irregularidades cometidas por su administración en la implementación hace un año de un nuevo modelo de recolección de basuras llevaron a la Procuraduría a separarlo del cargo y a inhabilitarlo por 15 años. La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria. El mandatario destituido calificó la decisión como un golpe de Estado. Aseguró que respondía a intereses políticos y en un discurso cargado de acusaciones, equiparó el fallo emitido desde la legalidad con magnicidios cometidos por bandas criminales en el pasado. El procurador tiene que decirle al mundo que él es el continuador en una de sus formas de lucha, de la misma lucha de quienes levantaron las sierras eléctricas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el ex candidato presidencial Antonio Navarro, quien actualmente es el vocero del movimiento político del alcalde destituido, debate junto con el concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, sobre el impacto que tiene en la política colombiana la decisión tomada por la Procuraduría y las reacciones que ha generado el contundente fallo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el debate y la polémica que generó en Colombia no solo la destitución del alcalde de Bogotá, sino también la dura respuesta y particular interpretación que el líder político destituido dio al fallo emitido por la Procuraduría. El punto clave de esta noticia, en una sentencia disciplinaria sin precedentes en la capital colombiana, el Ministerio Público separó del cargo e inhabilitó a Gustavo Petro para ejercer cargos públicos durante 15 años. El detrimento patrimonial y la emergencia que generó hace un año el improvisado cambio en el modelo de recolección de basuras fueron los argumentos centrales de la trascendental decisión. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Que el señor alcalde mayor de Bogotá, de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad. Que el distrito volvió a contratar a los operadores privados de quienes, según lo dicho por el señor alcalde en su momento, pretendía descartelizar. El punto clave de la noticia, la dura respuesta y la particular interpretación que le dio el mandatario destituido al fallo de la Procuraduría. Resulta lógico que Petro no esté de acuerdo con la sentencia. No obstante, llama la atención que desconozca su legalidad. Son las reglas de la democracia. Y equiparar la decisión de la Procuraduría con los asesinatos cometidos por criminales en el pasado, para muchos resulta hoy un verdadero exabrupto. ¿Hay alguna diferencia, Aida, pregunto yo, entre quienes dieron las órdenes para fusilar a miles y miles de militantes democráticos y quienes dan la orden hoy para quitarnos los derechos políticos? No nos vamos a dejar arrebatar de nuevo
la esperanza de la paz y de la democracia. No vamos a caer en sus trampas. Que el presidente de la República lo sepa. Él es el que tiene que decidir en última instancia. Él es el que tiene que decidir si avala la decisión del procurador. Los cargos que desencadenaron el fallo de destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer funciones públicas en contra del alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, fueron formulados el pasado 21 de junio, 6 meses después de que el mandatario local iniciara la implementación de un nuevo esquema de servicio de aseo público en la ciudad de Bogotá. La apertura del proceso disciplinario contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tuvo lugar tras más de un centenar de quejas interpuestas por ciudadanos y el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. Los motivos, la crisis y el caos en el que quedó sumida Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012. Comienza una nueva era, como decían los mayas. El alcalde Gustavo Petro daba inicio a un nuevo modelo de recolección de basuras que ya no sería operado por privados, sino por la empresa de acueducto y alcantarillado del distrito y la empresa Aguas de Bogotá. El plan, como lo pudieron constatar estas imágenes, comenzó de forma improvisada. En opinión del procurador Alejandro Ordóñez, hubo absoluta incapacidad del gobierno capitalino en la prestación del servicio público de aseo. Se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá, de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad. La polémica adquisición y alquiler de estos vehículos para la recolección de basuras, así como la implementación de estas volquetas, llevaron a demostrar al Ministerio Público una de las faltas disciplinarias cometidas por el alcalde Petro. La deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados con evidentes detrimentos al patrimonio público y, por lo más incomprensible, que el distrito volvió a contratar a los operadores privados, de quienes, según lo dicho por el señor alcalde en su momento, pretendía descartelizar. Para el procurador Ordóñez, también quedó demostrado que el nuevo modelo de aseo implementado por Petro vulneró el derecho a la libre empresa y que el alcalde insistió en aplicarlo, aún habiendo sido advertido de las posibles irregularidades. La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares. Durante los días de crisis que vivió Bogotá por las basuras, se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de desechos, lo que puso en riesgo, como lo reiteró el procurador en su fallo, tanto el medio ambiente como la salud de los habitantes de la capital colombiana. Petro defiende su esquema de aseo y recolección de basuras, afirmando que rompió dogmas neoliberales al desprivatizar un servicio público. El alcalde asegura que la Procuraduría lo sanciona porque le arrebató a los operadores privados del aseo 500 mil millones de pesos que, según él, estas empresas le quitaron a los usuarios durante 10 años. Tras el caos de diciembre de 2012, el alcalde volvió a contratarlos, pero estos dejaron de recibir recursos de lo recaudado por el servicio vía tarifa y empezaron solo a obtener un cargo fijo mensual.